Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos toca Universal Studios of Hollywood. Atrás tengo la pelota de Universal, las palmeras características de Los Ángeles y todo el City Walk atrás mío, que ya lo vamos a ir recorriendo. Está lloviendo. Yo también estoy. Pero no pasa nada. Acá estoy. Ya con mi impermeable de los Minions, acompáñenme, vamos a disfrutar un montón. Estamos en La Momia. La Momia. Esta es una montaña rusa. ¿Saben lo lindo que es todo adentro? Es como que te metes en una pirámide egipta. Todas las paredes como con, no sé cómo se llaman. Jeroglíficos. Tremendo. Sí. Vamos a ver qué tal. No sé, yo no soy muy fanático de las montañas rusas. Nos hicieron sacarnos el piloto, todo para poder subir. Sí, hay que dejar todo en el locker. Lo dejas todo en un locker gratuito. Sí. Compren toalla para secarse un poco, porque, o vengan con una toalla. Sí. Por más que tengan el piloto, tengan una toalla a mano. Sí, pero rapidísima es. Es muy buena, la verdad que está muy buena. Es cortita, pero me encantó. Sí, la verdad que sí, recomendada. La otra atracción, que es Transformers. Universal está dividido en dos, en la parte de abajo y la parte de arriba. En la parte de abajo hay tres atracciones, que son La Momia, Transformers, Jurassic Park. Así que ahora estamos en Transformers, que supuestamente es un simulador. Vamos a ver qué tal. El simulador de Transformers tiene fuego, agua, aire, impresionante. Movimiento. Te suena una nave y te empiezan a un Transformer. Claro, un Transformer. Y es como que vas pasando por un montón de situaciones. Muy lindo, muy bueno. Está muy bueno, súper recomendado. Esta es una de todas las escaleras que tenemos para bajar a la planta baja. 6 minutos bajando. Es una locura lo grande que es Universal. Y de arriba se ve toda la vista a todos los estudios. Increíble. Todo eso que vemos ahí son los estudios de Hollywood, Universal Studios. Y ahí abajo está toda la planta baja del parque.
estamos con Bart. Bueno, recién salimos de la atracción de los Simpsons. Impresionante. Es un simulador que te lleva por todo el parque de Krusty. Muy bueno, muy bueno. Aparte entras y están los camerinos de Krusty. Es genial. Sigue lloviendo acá, así que vamos a seguir paseando por el Universal Studios y Springfield y todo esto. Miren lo que es. Está todo ambientado, por ejemplo. Bueno, todo acá atrás tenemos una feria. Acá es donde compra siempre Homero nuestro próximo destino, Harry Potter. Recorriendo todo Universal y ahora nos toca el mundo de DreamWorld. Shrek, Kung Fu Panda y creo que la atracción es de Kung Fu Panda. Salimos del teatro DreamWorks, muy lindo. Fuimos a un cine 4D Kung Fu Panda, increíble. Nunca había visto un cine 4D así, con dos pantallas a los costados también. Te incluían todo. 4D vibraba, olores, lluvia, todo increíble, la verdad, muy lindo. Del lado derecho, filman el programa de televisión Good Girls. Del lado izquierdo, miren el osito de peluche Ted. Las películas de Ted son producidas por una compañía llamada Bluegrass. Señora, la película El Gran Mentiroso, ¿no? Paul Giamatti, Amanda Bynes y Frankie Muñiz. Al fondo de la calle, del lado izquierdo, hay una iglesia donde filmaron escenas de la película Nacho Libre. Jack Black se enamoró perdidamente de Anita Larreguera en esa iglesia. Ahí está Norman en la oficina. We all go a little mad sometimes. Norman! Norman!
¿Qué pasó? Allá. Miren el cuerpo del delito. Norman. Tranquilo que no te vimos. No, Norman. Que no. Norman. El cuchillo, no. Solo los que están parados. Los que tienen los lentes de tercera dimensión puestos. Le encanta la sangre latina. Hola, la guerra de los mundos. Dirigida por mi amigo Esteban. Spielberg. Por más que había gente, no se compara con días. Sí, no. Está buenísimo ahí con lluvia. La verdad, está buenísimo. Y hablando del tour de Universal Studios, es increíble. Me quedó, no sé, me dejó embobadísima, la verdad. Es una hora que te llevan por todos lados, te muestran cosas que ni te imaginabas, que cómo graban las cosas, es increíble. Aviones tirados en el piso con todas las cosas y... increíble. Efectos especiales. El mundo de King Kong, los efectos especiales, cómo se inundaría algo, lluvias, Rápido y Furioso. Estaba todo el mundo de The Good Place ahí. Tienen que hacer súper recomendado todo el tour, obviamente. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿sí o no Universal Studios con lluvia? Sí. Háganlo. Definitivamente sí. No se pierdan Universal Studios con lluvia. No hay filas. Está buenísimo, tienen las montañas rusas para todos, entretenimiento para cualquier persona, todo abierto, absolutamente todo abierto. No lo cierran por lluvia, así que definitivamente sí. Así que si les gustó nuestras recomendaciones, suscríbanse, denle like a la publicación, activen la campanita para tener todas las notificaciones y nos vemos en el próximo video.